La verdad que yo nunca tuve claro que quería ser cocinero. Yo sí sabía que me gustaba cocinar, que estar rodeado de cazuelas. Lo que pasa es que un buen día entiendo que mi pasión por la cocina iba más allá de una simple afición y decidí cambiar y ahí comenzó todo. Lo mejor de mi profesión, el día a día. Además el concepto de gremio, que está muy vigente, de ese compañerismo. Pero además yo creo que investigar, probar, rectificar, crear, descubrir y sobre todo cocinar. Yo creo que lo que le gusta a un cocinero es cocinar. Y todo al final para recibir el premio, que es ver a tus comensales emocionarse. Yo creo que hay que cocinar no solo para alimentar, sino también para emocionar. Las tres cosas que no pueden faltar en mi cocina es la voluntad de hacer las cosas bien, unas buenas herramientas y materias primas de calidad. Yo creo que ese es el trío de ases. Colaboro y estoy involucrado en varias fundaciones, pero quizá con la que más tiempo dedico y entrego es con UNICEF. Así que además ahora estamos volcados en la campaña de ayuda a todo el conflicto de refugiados de Ucrania. La solidaridad cambia a quien la recibe, pero también a quien la entrega. Porque con el tiempo pues, vas descubriendo que bueno, cuanto más colaboras y cuanto más ayudas, pues mejor te sientes y más creces tú además en valores. Trato de estar en forma, pero dar un consejo para cuidarse día a día o cómo me cuido yo día a día. Yo empecé en el deporte porque era una forma de dedicarme una hora en exclusiva al día a mí. Una hora sin móviles, sin mail, sin llamadas, solo el deporte y yo. Empecé poquito a poco y ahora lo que hago es CrossFit. Estoy totalmente enganchado. Creía que esto me iba a hacer que me cansara más y que va. Lo que me transmite es tener más energía y más positividad y más actividad para el resto del día.